Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, si tengo audiencia y me están escuchando, pues, Gustavo, ¿me copian? Adelante, está. Sí, yo te Ajá. copio. Puedes dar inicio. Darles la Adelante. bienvenida, pues, al seminario, a los miércoles académicos, al seminario de posgrado, donde vamos a continuar con el temario de la implantología. Unos temas muy interesantes hoy porque vamos a hablar un poco de tejidos blandos y luego de tejidos duros. Y viene esto a acompañar ya todo lo que hemos conversado de toda esa parte básica con respecto al implante y a su implantación propiamente en el hueso. El éxito de los implantes, hemos dicho hasta el cansancio esta última semana que hemos hablado de implantes, que no está dado por la supervivencia del implante, su éxito, ni por la osointegración. Hoy en día, para que sea un implante que se llame exitoso, debe tener estos dos principios más la estética, ¿no? Y como vemos en esa foto tan bonita que nos presenta Ariamay de entrada a su seminario, eso es lo que queremos lograr, ¿no? Queremos lograr papilas, queremos lograr ver encía queratinizada. Y, por supuesto, un paciente feliz cumpliendo su función con sus dientes sobre implante. La bienvenida a todos, a los residentes, los cuales me encuentro ya también hoy, el día de hoy, muy especial y muy complacido de que se hayan vacunado. Me siento bastante alegre porque ellos, de una u otra manera, han estado expuestos todo este tiempo de pandemia, dando la cara, dando servicio. Algunos ya han sufrido la enfermedad y bueno, sentir ese respiro de que se les ha colocado una vacuna para todos es algo gratificante. Es una manera extra. Esperamos que un futuro no muy lejano, todos los adjuntos y todo el programa podamos estar ya vacunados. A Ariamay y a Ana, les deseo éxito. Sé que la información que nos traen para hoy está bastante actualizada, bastante bonita, y espero la puedan transmitir de la mejor manera y que les llegue a todos. Adelante, muchachas. Gustavo. Podemos continuar. Compartir pantalla, Ariamay. Listo, doctora, ahí está la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El tema a discutir el día de hoy va a tratar de regeneración y preservación de los tejidos duros, tanto como de los tejidos blandos, cuando hablamos de implantología oral. Para comenzar a hablar de este tema, creo que debemos de conocer la anatomía básica cuando hablamos de tejido blando y conocer la importancia del mismo cuando hablamos de la rehabilitación sobre implantes. ¿Qué debemos preservar y qué sería lo ideal al momento de la rehabilitación? Debemos contar con esta encía adherida, esta encía queratinizada que nos va a favorecer al momento de la rehabilitación. De igual manera, esta encía interproximal que nos va a permitir una formación de una papila adecuada. Y de igual forma, esta mucosa móvil que también nos va a servir para una rehabilitación sobre implantes adecuada. Cuando hablamos de esta interfaz de tejido blando, en conjunto con un diente natural, pero de igual forma a nivel del tejido del implante, encontramos que esta puede tener muchas similitudes, como el epitelio oral, el epitelio circular. Sin embargo, muchas otras características pueden tener diferencias entre las mismas. Hablamos de esta conexión directa que existe entre el diente, tanto como existe como en el implante, en donde vamos a encontrar en el diente cemento, hueso o ligamento periodontal. Sin embargo, en el implante se da una osointegración, una anquilosis total de este tejido duro y tejido blando a nivel del implante. Hablamos que la unión del diente en conjunto con este tejido va a estar generada por desmosomas, lo que va a permitir realmente esta unión de este tejido blando varía cuando hablamos del implante como tal, que ya vamos a encontrar la unión con hemidesmosomas, en el cual las integrinas son las que permiten esta unión adecuada. De igual manera, el tejido conectivo que se presenta en el mismo va a estar unido al diente con estas fibras de manera perpendicular y cuando hablamos del implante, estas se ubican de manera paralela. De igual manera, la vascularidad claramente en el diente va a ser mucho mayor cuando la comparamos con el implante. Y además de esto,
esta bolsa que realmente puede ser lo natural, en donde en el diente va a ser un poco menor. Múltiples factores van a influenciar en esta barrera mucosa preimplantar que se busca que sea la ideal. Entre estos factores encontramos tanto el fenotipo gingival, este nivel de margen gingival que sea adecuado, la formación de esta papila interdental o la preservación de la misma posterior a una exodoncia, una banda de silla gratinizada que nos va a brindar una correcta rehabilitación sobre implantes, el espacio biológico de que se busca, el aporte vascular en el mismo y el soporte óseo que nos va a permitir la correcta reposición de los tejidos blandos. Cuando iniciamos con estos múltiples factores, tomamos en cuenta que el fenotipo gingival es una de las cosas que debemos de tomar más en cuenta. Y realmente encontramos un fenotipo gingival grueso como encontramos un fenotipo gingival fino. Este fenotipo gingival grueso se dice que generalmente está asociado a una banda de encía queratinizada mucho más gruesa. Encontramos dientes cuadrados, una papila mucho más ancha y mucho más gruesa, y de igual manera el tejido óseo suprayacente que se presenta suele ser mucho más grueso. Y cuando hablamos de un fenotipo gingival mucho más fino, encontramos una encía queratinizada mucho más disminuida. Además, estas papilas se dice que suelen ser mucho más finas y mucho más estrechas. Los dientes suelen ser un poco más triangulares y el hueso suprayacente suele ser mucho más delgado. Por lo cual, la importancia de lograr un fenotipo gingival grueso sería lo ideal porque generalmente está mucho más asociado a mucha pérdida ósea, mucho más disminuida. Y la importancia del margen gingival realmente va a ser casi que ideal para lograr un fenotipo gingival adecuado, ya que sobre el mismo va a reposar este tejido blando, permitiendo una rehabilitación adecuada y una estética rosada mucho más favorable. Cuando hablamos de que puedan existir algún defecto a nivel del margen gingival, se debe considerar en ocasiones la regeneración ósea para poder asegurar una estética rosada favorable. Cuando hablamos de la papila, generalmente se suele decir que es un poco más complicado obtener la misma. Sin embargo, la importancia de esta para una estética adecuada se debe buscar de alguna manera. Realmente la papila se puede decir que puede ser un poco predecible en algunas ocasiones. Sin embargo, lo ideal sería preservar la misma inmediatamente posterior a una exodoncia. Esta suele ser predecible, según algunos autores, cuando el punto de contacto y la cresta ósea del órgano dental adyacente se dice que entre estos exista una distancia de 5 milímetros. De esta manera se puede decir que se puede preservar la papila que se encuentre posterior a una exodoncia. En otros artículos, Tarnow y colaboradores, ellos mencionan que la distancia entre implantes e implantes también podría determinar la presencia de esta papila, de este tejido blando, ya que cuando hablamos de que la distancia entre implante e implante es menor a 3 milímetros, como nos los indica acá, la pérdida ósea crestal que se da alrededor suele ser mucho mayor. Y al tener esta pérdida ósea, básicamente vamos a perder tejido blando porque no va a reposicionar de la manera adecuada. Realmente en la actualidad, el gold estándar ahorita, posterior a la exodoncia de algún órgano dental, lo ideal sería preservar este alveolo en conjunto con restauraciones provisionales de manera inmediata, ya que nos va a permitir preservar esta papila que se requiere para una estética rosada ideal. Con respecto a la encía queratinizada, es un tema muy controversial y en este artículo que coloco acá, en esta tabla que se nos presentan, en una revisión sistemática que se realiza, ellos evalúan la importancia de la encía queratinizada al momento de una rehabilitación protésica sobre implantes. Múltiples autores nos indican que la presencia de esta encía queratinizada, como este artículo publicado desde el 2013, nos indican que la ausencia de la misma puede estar asociada a mayor acumulación de placa, como lo observamos en la imagen, recesión de esta mucosa, que realmente lo que queremos es ganar más de ella, y pérdida de este tejido óseo alrededor del implante. En otro artículo desde el año 2014, ellos nos indican que una adecuada zona, una encía queratinizada engrosada, nos puede permitir manejar una mejor estética, ya que va a favorecer a la formación ósea, a evitar estas recesiones gingivales y favorece la higiene oral en dicha zona.
De igual manera, en artículos más actuales, ellos realmente consideran la influencia que tiene la presencia de encía queratinizada y que sea mayor a 3 o lo ideal sería 4 milímetros, ya que la insuficiencia de esta nos permite o va a permitir la acumulación de placa en dicha zona, desfavoreciendo la formación ósea y la pérdida de este tejido. Es decir, que la encía queratinizada debe ser obligatoriamente o debe estar presente obligatoriamente cuando hablamos de la rehabilitación protésica sobre implantes. El espacio biológico suele ser otro factor muy importante a tomar en cuenta, ya que él mismo nos va a brindar esta protección a nivel del el hueso y el tejido blando. Cuando hablamos de esta protección, es decir, que va a permitir un sellado totalmente biológico, como lo observamos en la imagen, tanto del tejido óseo, para permitir la correcta reposición del tejido blando, no permitiendo el paso de bacterias y placa al cuello del implante y evitar esta pérdida ósea. Esta mucosa perimplantar se dice que lo que se debe obtener de milímetros es entre 1.5 y 2 milímetros para permitir este correcto sellado biológico. ¿Qué factores pueden influenciar en la perfecta formación o no de este espacio biológico? Los diseños de la superficie sobre implantes y los protocolos quirúrgicos utilizados por cada cirujano. Hablamos actualmente de la Platform Switch, que nos va a permitir la correcta formación de este espacio biológico y es lo que realmente se busca siempre al momento de la colocación de los implantes, en donde las últimas rocas de los implantes, como lo observamos acá, suele ser un poco más lisa, permitiendo la correcta posición de este tejido óseo y posteriormente que el tejido blando repose de manera adecuada, evitando la migración de bacterias a la zona. Básicamente, tomando en cuenta estos múltiples factores, podemos decir que un diagnóstico va a ser lo ideal de acuerdo a cada caso que se presente. Las medidas del grosor, la altura de la papila, este nivel del margen gingival, la presencia de esta encía queratinizada, realizar un mapeo de cada uno de estos dientes a nivel de la cresta alveolar, el sondaje que presente cada diente en específico y el fenotipo periodontal que presente cada paciente. El uso de fotografía también nos va a permitir evaluar el paciente a lo largo del tiempo y evidenciar cualquier defecto que se pueda presentar durante el tiempo. Otra de las consideraciones muy importantes a tomar en cuenta es este tejido blando o los milímetros que se presenten, como lo mencioné anteriormente, al momento de sumergir o no el implante, como lo observamos en esta imagen. De acuerdo al tejido blando que presentemos, si este es menor, sumergir el implante 2 milímetros un poco más para lograr este tejido blando. Si contamos con los 3 milímetros, como lo observamos acá, dejar al ras de la cresta el implante ya que contamos con el tejido blando. Durante este diagnóstico que hablamos sobre la rehabilitación protésica sobre implante y los factores a tomar en cuenta, este margen gingival debe ir de manera paralela al labio superior, lo cual nos va a evitar los que normalmente denominamos los triángulos negros, que realmente no nos van a brindar una estética rosada y es lo que el paciente realmente no busca. Este hueso intracrestal realmente suele ser muy predictor cuando hablamos de una estética rosada. En esta tabla que muestro acá de como una estética rosada ideal, Furhauser nos muestra múltiples variables que podemos tomar en cuenta para considerar o evaluar la presencia de la papila ideal en cada paciente. Él toma múltiples factores en cuenta, como la papila distal, la papila mesial, las medidas de la misma, si está incompleta o incompleta, el tejido conectivo, los contornos del tejido alrededor, de igual manera el proceso alveolar, el color que presente la misma mucosa y de igual manera la textura que se presenta en la misma, que serían múltiples factores a considerar en cada tejido de los pacientes. Estos tienen un score de 0 a 2 y de acuerdo a esto podemos determinar si realmente tenemos un tejido blando favorable o no al momento de la rehabilitación. De igual manera, cuando encontramos estos defectos a nivel del tejido duro y el tejido blando, podemos hablar de múltiples clasificaciones que se presentan en la literatura para clasificar cada uno de estos. Según Seiber y colaboradores, él habla de una clase 1, clase 2 y clase 3. Hablamos de clase 1 cuando encontramos deformidad de tejido blando, en donde esta dimensión que se presenta
va a ser disminuida a nivel bucogingival. Clase 2, de igual manera, esta deformación de tejido blando, con esta disminución de esta dimensión a nivel ápico-coronal, y de igual manera clase 3 cuando están combinadas estas dos. Y de igual manera, Pallas y Erickson nos presentan otra clasificación donde ya incluyen pérdida vertical, de igual manera la pérdida horizontal. Clase 1, donde se encuentra intacta, de igual manera clase A, donde encontramos esta pérdida muy ligeramente reducida. Hablamos de clase 2 cuando trata de menos del 50%. Clase 3, cuando ya hay una pérdida más severa. Y clase 4, cuando básicamente hay abstenencia de la misma. Otra de las clasificaciones que quise considerar es la clasificación de Kahn al momento de considerar la extracción de un órgano dental anterior, y la misma va a depender de la posición sagital que presente la raíz. Como lo observamos acá, él consta de una clase 1 cuando la dirección de esta raíz se inclina mucho más hacia la tabla bucal, permitiendo que al momento de la exodoncia se pueda realizar un implante de colocación inmediata posterior a la exodoncia, ya que contamos con parte de la tabla palatina. La clase 2 implica que el tercio medio de la raíz puede implicar tanto tabla vestibular como tabla palatina, sin embargo, todavía se cuenta a nivel apical con un tejido para la colocación de un implante. Cuando hablamos de clase 3, hablamos de que la posición sagital de la raíz está mucho más inclinada hacia la tabla palatina y contamos con el hueso a nivel de la tabla vestibular. Y clase 4, él menciona que tanto el tercio medio como el tercio apical involucran totalmente tanto tabla vestibular como tabla palatina. Y se considera que al momento de la exodoncia, en este caso, debería estar contraindicado la colocación inmediata de un implante, ya que no contaremos con el tejido duro adecuado y posteriormente la pérdida del tejido blando en la zona. Con respecto a todos estos defectos de tejido blando mencionados anteriormente, se puede considerar los injertos de tejido blando en dichos defectos que nos van a permitir favorecer la estética rosada en las zonas en donde encontremos alguno de ellos. Los mismos pueden ser considerados antes, durante y después de la cirugía. Encontramos injertos de gingival libre epitelizado, encontramos injertos de tejido conectivo subepitelial y otras variaciones que se mencionarán más adelante. Cuando hablamos del injerto gingival libre epitelizado, hablamos que este se menciona como el estándar de oro al momento de buscar una encía queratinizada. Este se puede obtener ya sea de espesor total o espesor parcial, de acuerdo a cada caso en específico. Hablamos que este tiene realmente una alta predictibilidad cuando buscamos incrementar esta encía de banda queratinizada y realmente se logran grosores muy favorables. Sin embargo, una de las desventajas que podemos hablar de este tipo de injertos es que realmente suele ser menos estético si lo comparamos con otros tipos de injertos como el tejido conectivo. Ellos mencionan que él mismo puede obtenerse ya sea grueso de 1.5 a 2 milímetros, intermedio de 0.9 a 1.4 milímetros y muy fino de 0.5 a 0.8 milímetros. Cuando hablamos de este tipo de injerto epitelizado, de manera gruesa se puede decir que este es ideal al momento de utilizarlo cuando encontramos alguna raíz expuesta. Realmente el color que se logra al momento de la colocación del mismo no suele ser muy estético, sin embargo, se logran los objetivos. Y cuando hablamos de un injerto gingival libre que se presenta de manera muy fina, realmente suele ser mucho más estético, encontramos un poco más de vascularidad y debemos de tomar muy en cuenta que este puede estar asociado a mayor pérdida del mismo. Acá observamos básicamente un injerto gingival libre en donde fue tomado de tuberosidad del paladar. La dimensión del mismo dependerá del defecto que se presente y se sugiere del lugar donador lograr el taponamiento del mismo, ya sea con membranas de colágeno, membranas de fibrina rica en plaquetas, para evitar la morbilidad del paciente. De acuerdo al defecto del tejido blando, se puede determinar las dimensiones que se busque del mismo.
Cuando hablamos de injerto de tejido conectivo subepitelial, hablamos que realmente esta presenta mucha más vascularidad cuando lo comparamos con el tejido de gingival libre. Este se puede llegar a lograr hasta 8 milímetros de altura y el mismo puede ser tomado principalmente del paladar o tuberosidad del paladar, del maxilar, perdón. Este tiene una alta predactibilidad, es mucho más estético, se logra que este alcance un color mucho más parecido a la mucosa subyacente donde se coloque y realmente se logran grosores muy favorables. Este suele ser mucho más demandable cuando lo comparamos con el injerto de tejido gingival libre. Generalmente, al momento de colocarlo, se puede decir que posteriormente pueda ser requerido una gingivoplastia. Y además de esto, realmente si buscamos encía queratinizada, no es el injerto de tejido conectivo ideal. Acá podemos observar unas fotos básicamente de la técnica para poder lograr un injerto de tejido conectivo. Se realizan dos incisiones que permitan tomar este tejido conectivo con la profundidad que se desee. Sin embargo, lo ideal sería 2 milímetros para realmente buscar la vascularización del mismo y posteriormente, de igual forma, se sugiere colocación de membranas de PRF para favorecer la cicatrización en el sitio donador. En este artículo que publico acá, ellos discuten básicamente, Peter Amin y colaboradores, publicado en el año 2018, las diferencias que podemos encontrar del injerto de tejido conectivo, tanto de tuberosidad como de paladar. Ellos hacen un estudio clínico a boca dividida, en donde ellos contaban con 20 defectos mucogingivales con un mínimo de 2 milímetros y ellos evaluaron realmente el dolor que presentan estos pacientes posterior a la colocación de un injerto de tejido conectivo y además de ello el grosor que se ganaba de acuerdo al lugar donde se tomaba el injerto. Ellos colocaron 10 injertos de tejidos gingivales de tejido conectivo de paladar y 10 de tuberosidad. Y las conclusiones que realmente a las que ellos llegaron es que realmente la morbilidad del paciente suele ser mucho menor cuando hablamos de injerto de tuberosidad del maxilar. Generalmente el paciente asocia que siente mucho menos dolor y evaluaron esto a los 2 meses, 3 meses, 6 meses y posteriormente 1 año. Y realmente el grosor suele ser, a pesar de ser muy mínimo, se logra mucho más grosor cuando hablamos de injerto de tuberosidad del paladar. Ellos sugieren o realmente concluyen que esto se puede deber a que cuando tomamos injerto de tejido conectivo de tuberosidad del paladar no existe una fricción constante cuando hablamos de la alimentación o realmente la lengua no reposa siempre sobre cuando se trata de tuberosidad del maxilar. Por lo cual sugieren al momento de considerar un injerto de tejido conectivo considerar de primera instancia injertos a nivel de la tuberosidad. Presento a continuación este caso clínico llevado a cabo en conjunto con el doctor Alejandro Cedeño, en donde un paciente de masculino de 51 años de edad, como lo podemos observar en la imagen, presentaba ausencia total de ósea a nivel del implante, por lo cual posterior a la medicación adecuada, se planifica el injerto de tejido conectivo en la zona en conjunto con injerto óseo en la zona, y se toma injerto de tejido conectivo a nivel del paladar, como lo podemos observar en las imágenes. De acuerdo al defecto que se presentaba, se toma el tamaño del injerto. Posteriormente a la preparación del sitio receptor, se coloca el injerto de tejido óseo y posteriormente el injerto de tejido blando, el cual es fijado principalmente a nivel mesial y distal para asegurar el correcto tamaño del mismo sobre el defecto. Finalmente, se sutura dicho injerto y finalmente se busca este cierre primario y la inmovilización total de dicho injerto, lo que nos va a favorecer al momento de la cicatrización. En este artículo publicado en la revista de Odontología Periodontal en el año 2019, donde también nos mencionan la importancia de los injertos de tejido blando autógenos a nivel y la importancia a nivel de la reconstrucción de cirugía plástica para implantar, ellos nos indican en qué momentos o en
¿cuándo sería ideal la indicación de estos injertos? Y como ya lo había mencionado anteriormente, cuando hablamos de un injerto gingival libre, lo ideal sería cuando buscamos encía queratinizada, de igual manera incrementar a nivel a nivel bucal este tejido blando, de igual manera la cobertura de raíces expuestas, y sería ideal el tejido conectivo cuando hablamos del aumento del tejido blando alrededor del implante sin buscar esta encía queratinizada. Además de ello, en esta tabla que colocó el lado derecho, ellos nos sugieren que para evitar la morbilidad del paciente, como les comentaba también, lo ideal sería indicar a nivel del sitio donador membranas de colágeno, además de esto, membranas de fibrina rica en plaquetas. Una de las cosas que me llamó bastante la atención, que también sugieren ozonoterapia en la zona y de igual manera ácido hialurónico, lo cual nos va a favorecer y nos va a disminuir la morbilidad del paciente posterior a la toma de un injerto de tejido libre o conectivo. Otra de las técnicas actualmente utilizada es esta técnica que presento acá, que nos presenta este artículo, la técnica de túnel, en donde ellos también realizan un injerto de tejido conectivo en donde se presenten defectos de tejido blando mediante un túnel en conjunto con los dientes adyacentes. Se busca tunelizar a nivel del margen gingival a nivel del tejido blando, realizar una especie de túnel que permita el paso del injerto por estas. Mismo se logra posicionar mediante sutura, como lo observamos acá. Se busca el tamaño ideal del defecto para que él mismo pueda posicionarse sin ningún problema. Acá podemos observar la imagen, cómo se presenta la ganancia en el defecto que se presentaba inicialmente. Acá podemos observar otro caso en donde se presenta un fenotipo gingival muy fino, el cual presentaba transparencia del implante, por lo cual se decide realizar esta técnica de tunelización. Se mide el nivel del defecto para poder tomar el injerto de tejido conectivo y posteriormente, al medirlo, el mismo mediante sutura es llevado a su posición y finalmente fijado en donde se encontraba el defecto. Otra de las técnicas utilizadas al momento de cuando hablamos de aumento del tejido blando es la técnica del roll flap. En este artículo que se presenta en la revista de cirugía oral y maxilofacial de las clínicas de Norteamérica, ellos nos presentan este tipo de técnicas que realmente suele ser ideal al momento de destapar algún implante en donde en la zona encontremos un defecto de tejido blando que se podría decir que sea mínimo. Ellos mencionan que se realiza un colgajo en conjunto con una solapa, como nos lo muestra acá. Hablaríamos que este sería la incisión y además se agrega este tipo de solapa en donde encontraríamos el implante, lo cual nos va a permitir posteriormente continúo. Esta solapa que mencioné anteriormente debe ser despitalizada para lograr esta vascularización que reposará posteriormente dentro de dicha incisión, lo cual nos va a permitir engrosar dicha mucosa como lo observamos acá. Posteriormente podemos compararlo al defecto que se presentaba inicialmente y podemos ver la evidencia y la ganancia de este fenotipo que inicialmente se presentaba fino y acá podemos observarlo mucho más grueso. Este artículo que quise agregar a continuación, cortesía del doctor Gunther, es una técnica que realmente nos llamó bastante la atención. Es una técnica que ellos denominan cuatro capas, un artículo publicado en el año 2019 por Sufía y colaboradores, en donde ellos mencionan este injerto de cuatro capas en conjunto tanto de tejido blando como de tejido duro en un solo tiempo. Posterior a la exodoncia de un órgano dental en el sector anterior, se considera al momento de presentar defectos a nivel de la tabla de vestibular,
modificar esta tabla vestibular en conjunto con la ayuda de una fresa y posteriormente a la colocación del implante se toma este injerto a nivel de la tuberosidad de maxilar, tanto de tejido blando como de tejido duro. De este tejido que se presenta de manera medular, lo cual va a permitir básicamente extraerlo en conjunto con el tejido blando. En esta porción en donde encontramos parte del tejido duro con el tejido blando se va a posicionar a nivel en donde se encontraba el defecto de tejido óseo. Y inicialmente es donde se posiciona en conjunto con la sutura. Posteriormente, el resto de tejido blando que se presenta será posicionado a nivel oclusal y posteriormente a nivel de la tabla palatina, como lo observamos en la foto. Acá traigo un caso que ellos presentan en dicho artículo, en donde se presenta el injerto tanto de tejido blando como de tejido duro, como lo podemos observar, y de la manera en que ellos lo toman de acuerdo al lugar donde se vaya a posicionar. Acá observamos cómo posicionan inicialmente la parte del tejido duro y posteriormente la parte del tejido blando recubriendo el implante. Una de las cosas que ellos mencionan inicialmente es lograr este cierre primario en la zona, evitando presión del mismo y evitando movilidad para poder lograr la correcta cicatrización. Una de las desventajas que podríamos hablar con respecto a este tipo de injertos es al momento de básicamente preparar la zona de la cresta a nivel de la tabla vestibular en conjunto con la fresa, ya que se podría perforar este tejido blando, que realmente no es lo que se buscaría. Ellos muestran este caso y mencionan que realmente posterior a los 2 años se encontraron los objetivos que se requerían. Otros injertos pediculados que de igual manera nos podrían servir básicamente cuando buscamos engrosar algún tejido blando serían colgajos de rotación, de igual manera colgajos de avance, estos colgajos laterales, a pesar que suelen tener mucha más limitación en cuanto a los movimientos, De igual manera, colgajos de reposición coronal y cuando hablamos de caninos incluidos, podríamos hablar colgajos de reposición apical que nos pueden favorecer el tejido blando alrededor de estos caninos. A continuación, presento brevemente un caso clínico llevado en conjunto con el posgrado de cirugía bucal, en conjunto con el posgrado de periodoncia, con el doctor Ronald Millán y la doctora Solvey Vargas, un paciente masculino que posterior a la colocación de sus implantes se presentaba un fenotipo gingival fino a nivel vestibular, por lo cual se encontraba transparencia de dichos implantes. Ellos utilizaron mediante bisturís periodontales realizar esta técnica de tunelización que se mencionó anteriormente y tomaron injerto de tejido conectivo a nivel de la tuberosidad de paladar de ambos lados. Acá podemos observar los injertos de tejido conectivo que se obtuvieron, que posteriormente se posicionarían mediante el túnel que se realizó. Ellos colocaron de igual manera un pequeño injerto de tejido conectivo en esta zona, buscando básicamente crear esta papila interdental para una mejor estética rosada. Acá podemos ver el posoperatorio, en donde podemos observar un fenotipo gingival mucho más grueso, favorecedor para el paciente. Posteriormente, dicho paciente también presentaba implantes en nivel posterior en donde se presentó un defecto a nivel de la tabla vestibular, como lo observamos acá, de tejido blando. Básicamente no se contaba con mucha encía queratinizada, por lo cual se decide, antes del destapamiento de los implantes, realizar injerto de tejido conectivo, tanto de paladar como de tuberosidad de maxilar, ya que se contaba con un defecto bastante considerable. Los mismos fueron fijados de igual manera mediante la técnica de tunelización en la zona, lo cual nos permitiría la ganancia de esta encía queratinizada y posteriormente podemos observar cómo se logra este perfil de emergencia de manera adecuada. Otra de las controversias que se puede decir que existen al momento de realmente colocar un injerto de tejido blando es algo que en muchos artículos pueden variar, ya que por lo menos Stimmelier y colaboradores, ellos no dicen que realmente la cantidad de tejido blando que se puede ganar
cuando hablamos de una cirugía o un injerto de tejido blando en un segundo tiempo, puede ser mucho mayor cuando lo comparamos al momento de colocarlo de manera inmediata en la cirugía. Sin embargo, en otros artículos, como en esta tabla que colocamos acá, ellos mencionan que un injerto de tejido gingival libre puede ser colocado tanto antes como durante como después de la colocación de un implante. Y de igual manera, el injerto de tejido conectivo, que puede ser colocado en cualquiera de los tiempos, ya sea decidido realmente por el cirujano o de acuerdo a cada caso que se presente. En este otro artículo, donde también evalúan el grosor que puede ser ganado en, cuando hablamos de un injerto de tejido conectivo, ya sea colocado en el momento de la cirugía o en un segundo tiempo, ellos evaluaron realmente la estabilidad de este grosor en el tiempo. Lo evaluaron en 14 implantes colocados, en 7 pacientes de ellos fue de manera inmediata la cirugía y en 7 pacientes de ellos fue posterior en un segundo tiempo. Ellos hablaron de un implante único de tejido conectivo y en un segundo tiempo a los 3 meses. Se midió al mes, al segundo mes, hasta los 12 meses, el grosor de los mismos. Y realmente las diferencias fueron muy significativas. Sin embargo, a pesar de ser significativas, se encuentra que en una segunda fase se suele ganar un poco más de grosor cuando hablamos de injertos de tejido conectivo. Posterior a hablar de todos estos factores a considerar cuando hablamos del tejido blando, el manejo del mismo al momento de la colocación del implante, el éxito de esta rehabilitación sobre implantes va a depender de múltiples factores, como ya se los había mencionado, el nivel óseo, el fenotipo gingival y la relación tanto de tejido blando como de tejido duro, ya que este tejido blando reposará sobre el tejido óseo que se encuentre. La ausencia de esta encía queratinizada no va a permitir esta preservación de tejido conectivo en la zona y por lo cual cuando hay ausencia de esta se debe considerar el injerto en la zona. La preservación de los alvéolos postexodoncias sería el gold estándar actualmente en conjunto con restauraciones provisionales que nos van a permitir mantener estas papilas que realmente es lo que más se busca para el paciente. Siempre considerar los injertos de tejido conectivo cuando sea necesario presente en la zona subyacente que nos va a favorecer la formación o la correcta reposición de estos tejidos blandos. Cuando hablamos de alvéolos postexodoncias o permanecer estos tejidos blandos, podemos considerar, como lo podemos observar acá, múltiples sistemas como el sistema Bennett, que nos va a favorecer a poder realizar cirugías atraumáticas, como lo vemos acá. Básicamente, esto favorece a evitar lesiones a nivel tanto del tejido duro como del tejido blando, en donde ellos logran, mediante un anclaje de dicho diente unitario, lograr la exodoncia del mismo, evitando laceraciones a nivel de todos los tejidos. Una de las desventajas que podemos hablar en cuanto a este sistema, se podría decir que realmente sería ideal cuando hablamos de dientes unitarios, ya que cuando hablamos de múltiples raíces suele ser mucho más complicado. Y además, una de las desventajas que al momento de encontrar algún diente con anquiloglosia o anquilosis, realmente no sería muy satisfactorio. Otra de las cosas que podemos hablar que puede ser una desventaja es básicamente el precio del mismo, ya que el mismo consta de aproximadamente $2,500. Sin embargo, realmente se pueden encontrar muchos beneficios del mismo, ya que realmente podemos observar que se mantienen los tejidos intactos. Otra de las cosas es que básicamente posterior a esta cirugía, lo ideal sería una rehabilitación casi que inmediata con una restauración provisional que mantenga este tejido blando. Cuando hablamos de tejido blando y de estos injertos mencionados anteriormente, otra de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta es cuando se presente algún tipo de complicación. En este artículo publicado en las Clínicas Dentales de Norteamérica nos menciona básicamente cuando podemos encontrar una necrosis de estos tejidos, pérdida de este tejido conectivo o de igual manera dehiscencia del mismo. En ocasiones podemos hablar de dehiscencias mínimas que realmente suelen cicatrizar por segunda intención, pero en ocasiones podemos encontrar dehiscencias que no mejoran con el tiempo, posterior a las 72 horas empeoran y se deben considerar actuar inmediatamente. Se debe buscar en ocasiones, si se presenta en ocasiones hueso necrótico, infección de la misma, eliminar el tejido de la zona y posteriormente hasta medicar a los pacientes.
De igual manera, cuando hablamos de pérdida del tejido blando, se debe considerar en ocasiones tomar en cuenta la cicatrización posteriormente del mismo y posteriormente considerar otro tipo de injertos en la zona. Ahora mi compañera Ana hablará un poco con respecto al tejido duro. Siéntate, por favor. ¿Se escucha? Perfecto. Feliz cumpleaños, Ana. Adelante. Gracias, Doc. Bueno, para continuar un poco con la parte de regeneración, vamos a hablar de los que es tejidos duros. Y es importante que comencemos por recordar los mecanismos de regeneración y cicatrización ósea de los materiales de injerto, que ellos básicamente constan en tres mecanismos, que es la osteogénesis, que no es más que la diferenciación de estas células mesenquimales en células osteoprogenitoras, es decir, osteoblastos y osteoclastos que van a dar origen pues, a esta neoformación ósea. Por su parte, la osteoinducción es aquella estimulación o aquella, sí, bueno, la estimulación que produce pues, el material de injerto sobre las células del lecho receptor para provocar esta neoformación ósea, y la osteoconducción, que no es más que ese andamio o esa... Sí, o esa estructura que va a crear el material de injerto para permitir pues, la neoformación ósea acá en la zona que vamos a injertar. Entonces, pues es importante que recordemos que tenemos cuatro tipos principales de materiales de injertos óseos que se clasifican de acuerdo al origen de donde provienen. Tenemos pues, el material de injerto autólogo, que es propio del huésped, el material alogénico, que es de la misma especie del huésped, pero con una carga genética distinta. El material xenogénico, que proviene pues, de una especie diferente al huésped. Y el material aloplástico, que es todos esos materiales sintéticos. En cuanto pues, al injerto óseo autólogo, es pues, considerado el gold estándar porque él cumple con estas tres características o estos tres mecanismos de regeneración, o sea que veníamos hablando con osteogénesis, osteoconducción y osteoinducción. Asimismo, pues a ellos los podemos clasificar de acuerdo a la zona donde los vamos a obtener y a la vascularización o no que estos puedan poseer. En cuanto a las zonas donde los podemos obtener, tenemos medios intraorales y extraorales, en donde la sínfisis y la rama mandibular constituyen los medios intraorales, digamos, más comunes. Y la tibia, la calvaria y la cresta ilíaca anterior y posterior constituyen los medios extraorales más utilizados. De acuerdo al sitio que vayamos a tomar el injerto o a las necesidades que tengamos, pues los volúmenes que se van a obtener, ellos varían. Y esto, pues, para seleccionar alguno de estos tipos donadores, alguno de estos sitios, perdón, donadores, pues tenemos que evaluar previamente cuál es la necesidad que tenemos, hacer un estimado, pues, de cuánta cantidad de injerto óseo necesitamos para, en base a esto, decidir la zona que va a ser la donadora. En cuanto a los injertos óseos vascularizados y no vascularizados, pues tenemos que tomar en cuenta que la literatura refiere que de 6 a 8 milímetros se considera como el tope para decidir si vamos a tomar un injerto vascularizado o no, ya que injertos pues, mayores a estas dimensiones pues, se ve comprometido el suministro de oxígeno y la nutrición del mismo. Dentro de los injertos pues, vascularizados más comunes, pues tenemos el injerto de peroné, de la punta escapular y en algunos casos de los injertos también de cresta ilíaca. Es importante, como lo mencioné anteriormente, tomar en cuenta el tamaño pues, del defecto que vamos a injertar para, en base a esto, pues tomar en cuenta cuánta cantidad de injerto necesitamos. Hay una regla o una guía que nos puede ayudar, que lo refiere a la literatura, que por cada centímetro de defecto óseo que tengamos va a requerir 10 cc de un injerto óseo. Entonces, esto nos podría ayudar más o menos a tener, digamos, unos cálculos para, en base a esto, pues tomar el injerto requerido. Es también importante tomar en cuenta que dentro de las desventajas de este injerto óseo autólogo, aun cuando tengamos las tres propiedades, que es un injerto que es poco inmunogénico,
porque es propio del organismo y que tenemos pues todas estas ventajas. Una de las grandes desventajas, que es el motivo pues porque más se rechazan este tipo de injertos, es porque el hecho de la toma del injerto implica un segundo sitio quirúrgico, lo que lleva consigo mayor morbilidad para el paciente y esto nos puede traer algunas complicaciones. Ahora, pues, la literatura refiere que con el uso, con el advenimiento de los injertos óseos alogénicos, pues, también tenemos resultados bastante predecibles y nos quita, pues, todas estas desventajas que resultan, pues, beneficiosas para el paciente. Hablando un poco de estos injertos óseos alogénicos, pues, ellos los podemos clasificar en frescos, congelados, leofilizados y desmineralizados, de acuerdo al tipo de procesamiento que estos llevan. Como lo mencioné en un principio, pues estos son de una especie similar al huésped, se obtiene de cadáveres humanos, pero ellos son procesados por diversos métodos para bajar un poco esta carga inmunogénica que estos poseen. A mayor sea el procesamiento que estos injertos reciban, digamos que van a ir disminuyendo un poco sus propiedades. Los materiales frescos y congelados son los que tienen un menor grado de procesamiento y por ende tienen unas mejores características osteoinductivas y osteoconductivas. Sin embargo, son los menos utilizados porque tienen un mayor potencial inmunogénico, a diferencia de los leofilizados y desmineralizados que, pues por ser mucho más procesados, se pierde un poco esas características osteoinductivas y en su mayoría pues sirven como osteoconductores. También es importante tomar en cuenta el tamaño de las partículas de estos injertos óseos alogénicos, ya que la literatura refiere que partículas entre 100 a 300 micras tienen un mayor potencial osteoconductor. Por su parte, aquellas de 1000 a 2000 micras no promueven alguna osteoconducción predecible y partículas menores a 100 micras tienen una respuesta de o provocan una respuesta de macrófagos, lo que induce a la reabsorción más rápida de este injerto. En cuanto a otros tipos de injertos, tenemos los injertos óseos xenogénicos, que provienen pues, de una especie diferente, por lo general especies bovinas o equinas son de los que más se encuentran en el mercado. También tenemos otras fuentes como la hidroxiapatita coralina, el quitosano, las algas rojas y el guciubu, que todos estos pues se han venido presentando en los últimos tiempos como una alternativa para como materiales de injerto. Es importante pues que tomemos en cuenta que también por ser un material que proviene pues de otra especie lleva unos procesos rigurosos de procesamiento para eliminar todo este potencial inmunogénico y disminuye pues también sus capacidades, siendo mayormente osteoconductivos. Y se recomienda pues, el uso de estos en conjunto con un material de hueso autólogo y algunos otros factores como el PRF o el PRMP, siendo el PRF pues, el más utilizado actualmente para digamos, mejorar las propiedades de este injerto. Y en cuanto a los injertos sintéticos, tenemos los injertos óseos aloplásticos en donde destacan pues, el grupo de los vidrios bioactivos, los ionómeros de vidrio, óxidos de aluminio, sulfatos de calcio, fosfatos tricálcicos y hidroxiapatitas sintéticas que ellos, la literatura refiere que tienen unas propiedades mecánicas pues, algo deficientes y que el uso de ellos de manera aislada o por sí solos no trae los mejores resultados. Es por esto que, al igual que los injertos pues, xenogénicos, se recomienda pues, que se utilicen junto con un material óseo autólogo y en cuanto a los beneficios de este es que ellos nos pueden ayudar a aumentar el volumen de los primeros. En la literatura pues, se han realizado algunas revisiones o algunos metaanálisis en donde buscan averiguar cuál de los tipos de injertos óseos es mejor sobre otro. Y ellos, por lo menos en este artículo de Almoraiz y colaboradores, publicado en la revista de cirugía oral y maxilofacial en el 2020, ellos evalúan 52 estudios en donde realizaron 1.483 injertos y
evalúan todos los tipos de injertos óseos en comparación con el injerto óseo autólogo, que recordamos pues que es considerado como el gold estándar, y el injerto óseo autólogo con algunas combinaciones entre hueso autólogo y hueso xenogénico y aloplástico, y hueso xenogénico y alogénico. Y ellos llegan a una, entre sus conclusiones, de que no hay un material superior a otros. Todo va a depender de las necesidades que tengamos, por supuesto, cuando incluimos pues dentro del material de injerto lo que es el hueso autógeno, pues si tenemos toda la presencia pues de todas estas células viables, vamos a tener muchos resultados, por supuesto, mucho mejores. Y ellos mencionan dentro de sus recomendaciones que es importante tomar en cuenta lo que queremos obtener o con este tipo de injerto, ya que por su parte los materiales autólogos y alogénicos pues tienen una tasa de reabsorción o un tiempo de reabsorción, mejor dicho, un poco más corto que los materiales xenogénicos. Entonces, si queremos pues realizar lo que es el tratamiento pues con los implantes en un tiempo un poco más corto, los injertos autólogos y alogénicos son, digamos, los de mejor elección. También Trimmer y colaboradores pues intentaron realizar una revisión y una comparación acerca de todos estos materiales, pero sobre todo para la elevación o el aumento del seno maxilar, en donde ellos en 69 estudios que fueron evaluados no encontraron alguna diferencia significativa en cuanto a estos tipos de materiales injertos, y no encontraron algún tipo de beneficio de uno sobre otros, pero mencionan pues que son una herramienta bastante útil, sobre todo los injertos alogénicos, xenogénicos y aloplásticos, para, digamos, de servir como de apoyo o para aumentar el volumen del hueso autógeno al momento de realizar pues los injertos óseos. Ok, en cuanto a los patrones de pérdida ósea, pues que debemos evaluar para tomar todos este tipo de decisiones, tenemos varias clasificaciones, siendo la de Cowood y Howell una de las más utilizadas, en donde ellos clasifican todos estos tipos de huesos, desde dentados hasta en unos números del 1 al 6, hasta llegar pues a una pérdida ósea considerable, en donde pues donde tenemos incluso una pérdida basal evidente. Y Goldman y Cohen lo clasifican de acuerdo a las paredes que están involucradas en el defecto óseo, clasificando estos defectos como de 3, 2, 1 pared, y hay unos que los clasifican como combinados de acuerdo al tipo de, al número, perdón, de paredes que se encuentran tanto en la parte más oclusal como en la parte más apical. También en cuanto a las clasificaciones, tenemos la de Mitch y Dieck, que ellos lo clasifican de acuerdo a las paredes óseas remanentes o disponibles, y a su vez proponen un tipo de tratamiento o un tipo de injerto para cada uno de estos defectos, en donde cuando tenemos unas 5 paredes pues óseas remanentes o disponibles, consideran que no es necesario algún tipo de injerto óseo. Por su parte, cuando tenemos 4 paredes remanentes, recomiendan pues algún tipo de autoinjerto o algún tipo de material reabsorbible con una membrana de barrera. Cuando tenemos 2 o 3 paredes remanentes, recomienda pues una regeneración ósea guiada con injerto autógeno, y cuando tenemos una sola pared remanente, recomiendan pues los injertos onlay en bloque y injertos óseos autógenos. Entonces, para tomar alguna decisión sobre qué técnica utilizar o qué injertar o qué vamos a hacer antes o durante la cirugía de implante, es importante pues que tengamos en cuenta todas estas consideraciones que se consideran los requisitos mínimos para colocar algún tipo de implante, en donde tenemos que tomar en cuenta lo que es esa distancia implante y dientes naturales también, pues el grosor de las tablas óseas remanentes, tanto vestibular como lingual o palatino. También pues tenemos que tomar en cuenta todas las,
las distancias que tiene que, o que van a tener estos implantes con las estructuras vitales de acuerdo al sitio donde vayamos a realizar la, la rehabilitación sobre implantes, sabiendo pues que una de las estructuras más importantes en el maxilar es la distancia con el seno maxilar y en lo que respecta a la mandíbula, pues el canal dentario inferior y toda lo que es la, la distancia interocrusal entre donde vamos a tener la, la parte más alveolar y a donde va a llegar pues la, la prótesis. Una vez pues que ya realizamos como que toda esta parte diagnóstica y tomamos en cuenta todos nuestros requisitos mínimos y ya pues tenemos claro que vamos a requerir pues algún tipo de injerto o de preservación de este reborde alveolar, tenemos un arsenal de técnicas disponibles para cada uno de los casos en particular, siendo estas pues la preservación alveolar, los injertos onlay, la técnica de la cresta dividida, la técnica de sándwich, el tempol, la técnica de Cowry, la regeneración ósea guiada y la distracción alveolar osteogénica. En cuanto a la preservación alveolar, pues sabemos que una vez que se realiza la, la exodoncia, ocurre pues una pérdida ósea gradual de todo este, de toda esta cresta remanente, que es un poco más acelerada de los 3 a 6 meses posterior a la exodoncia, en donde se espera una pérdida ósea estimada de 3.8 milímetros de forma horizontal y de 1.5 a 1.6 milímetros de forma vertical. Entonces, pues, si estamos pensando para en algún tipo pues, de rehabilitación o al momento de que realizamos alguna exodoncia, siempre debemos pensar en una rehabilitación pues, futura de ese espacio que va a quedar allí edéntulo. Entonces, es importante pues, que realicemos la evaluación previa a este tratamiento y tengamos ciertas consideraciones quirúrgicas en donde debemos tomar en cuenta la configuración de, del tejido blando y tejido duro. Refiero a la literatura que si tenemos una altura pues, adecuada de hueso proximal, pues o la pérdida de la disminución de estas crestas va a ser un poco menor. Es importante también que tengamos en cuenta el espesor de la pared de hueso vestibular, que esta debería ser pues mayor a 2 milímetros para que tengamos una cicatrización un poco más efectiva o menor pérdida de esta cresta. Es importante también que tomar en cuenta si hay algún tipo de fenestración o de dehiscencia ósea, porque de haber pues este escenario es un poco mayor el tratamiento que debemos hacer, es un poco peor el pronóstico pues para esta disminución de la altura de la cresta alveolar. Y es importante tomar en cuenta también el fenotipo gingival, ya que cuando tenemos un fenotipo gingival fino, se dice que se puede predecir que va a haber una mayor pues pérdida de este hueso. En cuanto pues a la técnica quirúrgica, al momento de la extracción, la literatura pues coincide en que se debe esperar una extracción atraumática. Podemos tomar en cuenta dispositivos como el que fue mencionado por mi compañera, el dispositivo Venex, de no contar con el mismo, pues tratar de hacer una exodoncia lo menos invasiva posible. También pues tomar en cuenta un cierre primario versus secundario, resulta un poco más predecible pues lograr un cierre primario pues de esta herida. También algunos autores refieren que evitemos en el momento de esta cirugía realizar pues una reflexión muy amplia de algún colgajo, porque esto trae una retracción mucho mayor al momento de la cicatrización. Y también es importante pues la localización del órgano dental pues en boca. Sabemos que en la región anterior es un poco más delgado pues este grosor de la tabla vestibular y pues debemos ser un poco más, tratar de ser un poco más conservadores en este. Y aquí también podemos esperar mucha mayor pérdida pues en esta zona y el estado periodontal, ya que si el motivo de la pérdida de la extracción de este órgano dental es por alguna enfermedad periodontal, pues evidentemente esperamos que la pérdida ósea sea mucho mayor, porque este hueso pues ya digamos que está afectado previamente. Y en cuanto a los biomateriales que vamos a utilizar, es importante pues
tomar en cuenta pues los tipos de injertos que ya veníamos hablando y de acuerdo a las necesidades que vayamos a tomar. También en cuanto al ámbito pues de la preservación alveolar, la literatura refiere que si queremos pues realizar un tratamiento más a largo plazo, los injertos xenogénicos pues van a ser una herramienta bastante útil en esto por su tasa de reabsorción más lenta. También es importante pues tomar en cuenta el tipo de membrana que vamos a utilizar, bien sea absorbible o no absorbible, la combinación de estos materiales de injertos óseos de acuerdo a nuestras necesidades y el uso pues de algunos de plasma rico en fibrina o de factores en crecimiento para digamos ayudar a esta cicatrización ósea. Entonces, ya fui colaboradores en este artículo publicado en las Clínicas de Norteamérica en el 2019. Ellos establecen un algoritmo en donde evalúan en una clase del 1 al 5, pues la pérdida ósea, siendo la clase 1, en donde tenemos un contorno gingival normal y una altura pues de hueso interproximal normal, en donde ellos en base a esta clasificación van proponiendo algunas alternativas de tratamiento que va desde colocar el implante de una forma inmediata en esta categoría 1, en donde digamos que tenemos pues las opciones o el escenario más óptimo para esta pues futura o esta colocación del implante, y ya en la clase 5, en donde tenemos una pérdida ósea mayor, tenemos peores escenarios periodontales, ya ellos recomiendan incluso dos o tres etapas en donde se realice pues la preservación alveolar, la colocación pues del implante y posterior la rehabilitación de acuerdo para tener mejores resultados en cuanto a la regeneración ósea. Pues en base a este tema, tras este caso clínico, cortesía de la doctora Esmar Rivera, de un paciente masculino de 29 años de edad, que acude por presentar pues sintomatología dolorosa a nivel del sector posterior inferior del lado izquierdo, en donde podemos evidenciar imagenológicamente una restauración defectuosa a nivel del órgano dental 36, que pues previa a la valoración clínica e imagenológica se decide pues la extracción del mismo y para una futura rehabilitación sobre implante. Entonces, pues se realizó acá lo que fue la exodoncia de este órgano dental, tratando de ser lo más conservador o lo más atraumático posible, y seguidamente se realiza una preservación alveolar con injerto óseo halogénico y en combinación con membranas de PRF, realizando también a su vez una pequeña estratificación del colgajo para lograr un cierre primario de esta herida, y pues en la actualidad pues el paciente se encuentra en este proceso de cicatrización para pasar pues ya a la fase de la planificación de la colocación del implante dental. Ok, en cuanto a los injertos óseos onlay, pues estos los tenemos disponibles cuando queremos lograr un aumento en cuanto a la dimensión vertical, horizontal o de forma combinada, y se nos presentan de forma particulada o en bloque de acuerdo pues al escenario que tengamos en cada paciente. Cuando tenemos efectos de 3 y 4 paredes, depresión y densidad de montar o áreas de hueso vestibular deficiente, pues podemos elegir o el injerto particulado resulta una mejor opción. Ya por su parte, si tenemos defectos ya de 2 paredes, el injerto en bloque pues resulta una opción mucho más viable. En cuanto a los sitios donde podemos tomar estos injertos onlay, tenemos la sínfisis, rama mandibular y la tuberosidad, en donde de acuerdo al sitio que vayamos a elegir tenemos pues digamos huesos con diferentes características, y es importante pues tomar en cuenta lo que vamos a obtener de cada uno pues para adaptarlo a nuestras necesidades. En cuanto a la sínfisis, obtenemos un hueso en su mayoría de 1 y de 2, y obtenemos un bloque córtico esponjoso pues entre 20 por 9 milímetros y aproximadamente unos 5 cc de hueso pues esponjoso. En cuanto a la... ¿Me escuchan?
que hubo un bajón acá. ¿Se ve? Sí, Ana, yo te sigo escuchando. Aquí también hubo un bajón, pero creo que sí sigue la, la transmisión. ¿Me escuchas? Sí, sí. Vamos a esperar 30 segundos, porque me imagino que todo el bajón fue en toda la ciudad. Vamos a esperar, ¿ok? Ok. ¿Tienes bien internet ahorita, Ana? Sí, doc. Dale, continúa entonces, no hay problema. Yo creo que ya ahí siguen estando conectados todos. Sí, adelante. Okay, gracias. Bueno, en cuanto a, al injerto, pues que vamos a obtener de la rama, obtenemos un hueso un poco más, un bloque más cortical, el hueso en su mayoría de 1, y este bloque va de aproximadamente 13 por 30 milímetros, es un hueso, podemos obtener mayor, digamos, mayor altura o sí, una mayor proporción de hueso, pero en anchura el de sínfisis es un poco más ventajoso respecto a este de rama mandibular. Y en cuanto a la tuberosidad, pues obtenemos hueso un poco, mucho más esponjoso, hueso principalmente de 3 o de 4, y obtenemos aproximadamente de 1 a 13 cells, pues en este sitio donador. También tenemos el Rich Split o la, la cresta alveolar dividida, pues que es una técnica bastante favorable cuando queremos obtener algún aumento en dimensión horizontal. Esto principalmente se utiliza en rebordes, pues que son adecuados en altura, pero con un ancho bastante corto, se dice que el mínimo requerido es de 3 a 5 milímetros, incluso la literatura, parte de la literatura consultada refiere que hay, digamos, clínicos que se atreven o realizan este procedimiento en rebordes menores a estas dimensiones, pero lo consideran algo bastante inapropiado. En cuanto a la, esto no es más que pues realizar alguna, alguna osteotomía en esta región crestal y realizar, pues como lo dice la técnica, una división o una, digamos, una fractura, si se quiere, en tallo verde de este, esta, esta cresta, en donde la podemos realizar pues de dos maneras, una, la forma de solapa de libro que, este, como lo podemos ver en la imagen más hacia la izquierda, pues queda esa parte como un poco adherida todavía pues al, a la parte más basal y realizamos pues solo una, el corte de esta cresta, una, más bien el corte, la, como la reflexión de esta cresta y este, la parte de isla que realizamos un poco más amplio pues este desplazamiento en este corte que realizamos en la, en cuanto a la técnica también refiere que al momento de realizar esta expansión o esta apertura, es importante pues, realizar pues, el relleno del mismo con injerto óseo particulado. Es por esto pues, que traigo este artículo de Curi Colaboradores, en donde ellos quieren evaluar qué tanta influencia o qué tan importante es el tamaño de la partícula en cuanto a la, y el, en cuanto a los cambios dimensionales utilizando esta técnica de la expansión. Este, alveolar, en donde evaluaron a 23 pacientes yendo, colocando 49 este, implantes dentales, en donde el injerto usado fue en la mitad del grupo, o en 11 personas el injerto aloplástico y en 12 personas el injerto alogénico, dividiéndose a su vez cada uno de estos grupos, en el, los grupos donde utilizaron aloplástico, en la mitad de ellos utilizaron partículas pequeñas, de 0.25 a 1 milímetro y la mitad de partículas grandes, al igual que este, en el grupo del hueso alogénico.
en donde ellos pudieron evidenciar o pudieron llegar a la conclusión de que el injerto óseo aloplástico con partículas de mayor tamaño les produjo una mayor ganancia, pues, de este grosor de la cresta alveolar, y tuvieron un 98.92% de éxito en la colocación inmediata, pues, de los implantes dentales, y refirieron un mayor éxito en las dos etapas. Esto de dos etapas se refiere a que en algunas ocasiones en las regiones posteriores mandibulares, cuando tenemos una densidad ósea, digamos, bastante importante, se puede realizar el procedimiento en dos etapas, en donde en una primera etapa se realiza unas corticotomías, semejando, pues, a la ventana que realizamos al momento de abordar un seno maxilar, así lo refiere la literatura, y se espera un periodo de 4 semanas para realizar, pues, lo que es esa fractura o esa expansión de ese proceso alveolar, porque refiere la literatura que este método, que esta técnica causa una especie de debilitamiento en el hueso, haciendo un poco más fácil el procedimiento y evitando algún tipo, pues, de fractura no deseada en el mismo. Pues en base a esto también traigo un caso clínico de una paciente femenina de 60 años de edad, un caso, pues, abordado por el doctor Gustavo Bustamante y la doctora Claudia Angulo, en donde, pues, la paciente presentaba un edentulismo parcial bimaxilar y pues se planificó para una rehabilitación con implantes dentales. Sin embargo, pues se evidenció en todo lo que fue la región mandibular, digamos, una altura ósea aceptable, pero la anchura de este hueso mandibular no era la más adecuada. Es por esto que los doctores, pues, planifican realizar, pues, esta regeneración mediante esta técnica de la expansión de la cresta alveolar, en donde, pues, utilizaron un disco de 0.25 milímetros para la osteotomía en lo que es toda la región crestal. Posteriormente, con periostostomo, se realiza, pues, la expansión de esta cresta alveolar, y seguidamente, pues, el gap o el espacio que quedó allí remanente, pues, se rellenó con injerto óseo alogénico y se realizó la colocación inmediata, pues, de los implantes dentales. 5 meses después podemos evidenciar estas radiografías posoperatorias, en donde podemos ver que fue un procedimiento bastante satisfactorio, con resultados bastante satisfactorios, obteniéndose los resultados esperados, y 5 meses posterior a todo este proceso de cicatrización ósea y de osointegración, la paciente se encuentra en todo lo que es su fase de protésica por parte del doctor Francisco Vives en la actualidad. Ok, en cuanto a las otras técnicas que tenemos disponibles para el aumento de la dimensión vertical, tenemos disponible la técnica del injerto interposicional, también conocida como la técnica de sándwich, en donde se realiza, pues, unas corticotomías o unos cortes a nivel de toda esa placa vestibular, en donde se va a realizar, pues, una elevación de la misma, dejando un espacio entre lo que es la porción basal y esta porción donde se realiza este movimiento, y el espacio, pues, que queda entre ambas placas se va a rellenar con algún tipo de material óseo particulado, y realizando, pues, la fijación de estos injertos con alguna placa o algún tipo de material de osteosíntesis. El requisito mínimo para realizar esta técnica es una altura residual de 4 milímetros, y, pues, es una técnica descrita en la literatura con resultados bastante favorables. Sin embargo, una de sus principales desventajas es que requiere de un segundo tiempo operatorio, pues, para el retiro del dispositivo o de la placa. Entonces, esto resulta un poco, digamos, incómodo para el paciente. En cuanto a otra de las técnicas que tenemos disponible la técnica de Cowrie, también descrita en la literatura como la técnica del encofrado, en donde, pues, se toma una lámina de hueso principalmente cortical. Esta es dividida
tratando de obtener dos placas del mismo tamaño y de un grosor de no más de un milímetro, en donde estas pues son colocadas en el sitio del injerto, rellenados con injerto óseo particulado y estas a su vez fijadas con algún tipo de material de osteosíntesis, en donde pues con la literatura refiere que por el grosor mínimo de estas placas es un factor pues bastante favorecedor para la neovascularización y la neoformación ósea en la zona. Aquí les voy a mostrar un video. Bueno, como pudimos evidenciar aquí, pues es una técnica ya bastante, bastante descrita en la literatura que ha obtenido bastantes resultados favorables y entre unas de sus ventajas de esta con respecto a otras técnicas de aumento vertical es que esta, además de aumentar esta altura en la parte vestibular, también favorece el aumento o de esta altura en la parte linguales o palatinas, siendo pues bastante beneficioso. Oh, ahí ya va. Otra técnica que tenemos es la técnica de la carpa, la técnica de Tenpol, en donde se utilizan pues de 2 a 3 tornillos, principalmente el sistema 1.5, que ellos lo que nos van a ayudar es a lograr una mayor altura pues de esta ganancia ósea que vamos a obtener y nos permiten pues que el tejido blando no se invagine en la parte del injerto que vamos a colocar y también pues ayuda a mantenerla en caso de que la membrana pues que vayamos a utilizar ayuda a mantenerla pues en una posición un poco más idónea, lo que favorece pues a esta ganancia ósea. Y digamos, como esta técnica se basa en la colocación pues, de estos tornillos, Guillén y colaboradores quisieron evaluar qué influencia tenía la forma o la anchura de la cabeza del tornillo en cuanto a la eficacia en esta técnica de Tenpol. Y ellos realizaron pues, un estudio a boca dividida en 10 pacientes entre 16 y 58 años, en donde evaluaron injertos con, tornillos con un diámetro de su cabeza convencional y tornillos con un diámetro un poco más ancho de 3 milímetros, en donde ellos evaluaron que no hubo unas diferencias demasiado significativas en cuanto al tamaño de esta cabeza de tornillo. Sin embargo, encontraron unos resultados un poco mejores en los tornillos en donde eran un poco más anchos. A su vez, de forma, digamos, casual, encontraron pues en este estudio que la cresta remanente, la forma de esta cresta, resultó un factor bastante importante en donde las crestas cóncavas tenían unos resultados más satisfactorios que
en lo que fueron las crestas de forma un poco más plana. En base a esto, pues tras este caso clínico de un paciente masculino de 22 años de edad, cuyo motivo de consulta fue un trauma intraalveolar posterior a un accidente automovilístico con 2 meses de evolución, y fue tratado en otro centro asistencial con una ferulización semirrígida presentando una mejoría, un caso abordado pues en el área quirúrgica de la Facultad de Odontología. Ok, en cuanto al examen clínico intraoral, podemos evidenciar a nivel del órgano dental 21 un defecto a nivel de pues todo este tejido blando, y acá en la imagen podemos verlo un poco mejor, en donde hubo una pérdida de toda esta tabla vestibular en todo este sector anterior. Es por esto pues que se realiza todo el diagnóstico y plan de tratamiento del paciente, empezando pues por su fase higiénica y la fase pues de las exodoncias de terceros molares como parte de la planificación. Y respecto pues a su motivo de consulta, que fue el trauma dentoalveolar, pues se mantuvo esa ferilización semirrígida. Se realizó una interconsulta con los servicios de ortodoncia y endodoncia, en donde pues por parte del servicio de endodoncia se indicó la exodoncia, valga la redundancia, del órgano dental 22 y la coronectomía del mismo para ser utilizada como un póntico por parte del servicio de ortodoncia, mientras se realizaba pues todo este proceso de regeneración ósea y la planificación de los implantes dentales, ya que sabíamos pues que estaba comprometido todo este sector anterior y queríamos colocar o dejar allí algún tipo de material provisional para que el paciente estuviera más cómodo durante toda esta fase de cicatrización. Entonces pues se realizó la planificación digital empleando pues el software de Blue Sky Bio y se procede a realizar esta regeneración ósea mediante la técnica de Tempol, en donde se colocaron estos dos tornillos del sistema 1.5. Seguidamente se realizó pues un relleno de esta estructura con injerto óseo halogénico particulado y se colocó también una membrana, podríamos decir, de hueso con PRF, un sticky bone, se recolocó en la zona, y además de esto utilizamos membranas de PRF para terminar o de proteger o de cubrir este injerto. Asimismo, se utilizó una membrana pues, de colágeno, la cual fue fijada mediante algunas suturas periosteales y seguido a esto se realizan algunos puntos colchoneros y el cierre pues, primario de esta herida. Podemos obtener acá en un control postoperatorio que se realizó a los 7 días, pues una adecuada cicatrización de los tejidos y pues el paciente actualmente pues todavía se encuentra en esa fase de cicatrización, ya próximo a realizar los controles imagenológicos pertinentes para la planificación del implante dental. Ok, otra de las técnicas, digamos que es una de las más utilizadas, es la regeneración ósea guiada, que nos ayuda a obtener pues ganancia ósea tanto horizontal como vertical, y esto se basa pues en el principio de la utilización de algún tipo de membrana, bien sea absorbible o no absorbible, para guiar esta cicatrización ósea. Preferimos las membranas absorbibles cuando tenemos estos defectos horizontales y en esto se recomienda el uso de injertos óseos particulados, y en cuanto a que queremos estas ganancias verticales, preferimos lo que son las membranas no absorbibles, y en cuanto al injerto óseo a utilizar, se prefiere mitad pues, de autoinjerto y mitad de semi-injerto. Para que esta regeneración ósea guiada, digamos, que tenga un éxito o sea predecible o sea bastante beneficiosa, debe seguir los principios PAS, que no es más, que debemos obtener una adecuada angiogénesis, un adecuado cierre primario de la herida, el mantenimiento del espacio y la estabilidad pues, de esta herida, de esta cicatrización.
En cuanto a las membranas que tenemos disponibles de del grupo de las no absorbibles, de las de politetrafluoretileno y las de titanio, son, digamos, las más utilizadas, presentando estas unas tasas de éxito bastante, bastante elevadas y comprobadas. Y en cuanto a las reabsorbibles, las membranas de colágeno son las que utilizamos con mayor frecuencia. También hay ocasiones en donde estos defectos, digamos, que son mayores a 6 milímetros, en donde las técnicas anteriormente presentadas, digamos, que ya pierden un poco de alcance o un poco de eficacia en estos casos. Aquí, pues, ya nos valemos de la distracción osteogénica, en donde, pues, como lo mencioné, lo necesitamos en... El requisito mínimo es deficiencia ósea mayor a pues 6 milímetros. Esta la podemos hacer de forma vertical, horizontal o combinada, y pues se basa en el principio de tensión y estrés que utilizamos mediante estos dispositivos, pues los distractores, donde se realizan pues unas osteotomías previas, se coloca pues el dispositivo y se tiene una evaluación pues por un tiempo durante de 4 meses, de 3 a 4 meses, lo refiere la literatura, que es el tiempo en donde esta distracción o esta ganancia de la altura ósea se tiene consolidada. En una de las ventajas de esta distracción osteogénica es que, además de obtener ganancia de tejido duro, tenemos ganancia pues de tejido blando, y se dice que la ganancia es de 0.5 milímetros al día aproximadamente. Ok, como vimos en muchas de las técnicas anteriores, pues en muchas de estas nos empleamos de las membranas para lograr unos mejores resultados, y como lo mencionamos, tenemos membranas absorbibles y no absorbibles. Entonces, a veces existe la disputa o esa duda en cuál utilizar y cuál no, de acuerdo al caso donde nos estemos presentando. Es por esto que les traje este artículo de Noel y colaboradores, presentado en las clínicas de Norteamérica, en donde ellos mencionan que no podríamos clasificar una membrana mejor respecto a otra. Cada una pues va a estar indicada de acuerdo a lo que queramos obtener. Por su parte, las membranas no absorbibles, digamos, que son un poco más rígidas y nos ayudan a mantener de una mejor forma pues este injerto óseo. Pero entre sus desventajas es que tiene una mayor tasa pues de exposición de la misma cuando no hay un cierre adecuado o cuando este cierre se realiza con tensión, y que requiere pues de un segundo tiempo quirúrgico para la remoción de esta. Por su parte, las membranas no absorbibles nos quitan o nos eliminan esta desventaja del segundo tiempo para la remoción del mismo, pero hay veces que el tiempo de reabsorción es un poco variable, lo que nos puede traer los resultados no tan favorecedores al momento de realizar el injerto. Estos autores nos presentan, digamos, una pequeña tabla con una síntesis en donde cuando podemos utilizar una membrana sobre otra. En cuanto tenemos, basándonos en este tema, en la preservación alveolar, ambas membranas pueden ser utilizadas. En cuanto al aumento pues de este hueso alveolar, cuando estamos utilizando un bloque monocortical, si únicamente utilizamos hueso autógeno, pues es más recomendable una membrana reabsorbible. Por su parte, en defectos mayores, de mayores dimensiones, en defectos en donde se utilice pues un hueso alogénico, o cuando queremos realizar un aumento vertical con estos bloques óseos, preferiríamos unas membranas no absorbibles. Y como lo mencionamos en la regeneración ósea guiada, cuando queremos un aumento pues óseo vertical, preferimos las membranas reabsorbibles, y para el aumento vertical preferimos las no absorbibles. Y en cuanto a la técnica de la expansión alveolar, preferimos las membranas, por su parte, las reabsorbibles.
Ok, ya para concluir, también pues se han venido desarrollando algunas herramientas o algunos, digamos, ayudas para todos estos tratamientos y todos estos tipos de regeneración ósea, en donde pues una de las más conocidas es el plasma rico en fibrina, la fibrina rica en plaquetas, mejor dicho, el PRF, también pues los factores de crecimiento y las esponjas de colágenos absorbibles, que son una de las más documentadas en la literatura. Y esto nos trae grandes beneficios en cuanto a al proceso pues, de cicatrización y regeneración de los tejidos. Y por su parte, el PRF, que es uno de los que más utilizamos, es un material propio del individuo que el potencial inmunogénico o de algún tipo de complicación, pues es mucho menor, pues por el origen que este tiene. Y también, pues se han desarrollado nuevos materiales biomiméticos y de andamio, entonces, en donde tenemos la esponja marina que todavía pues se encuentra en estudio y la refiere a la literatura que tiene un potencial osteoinductivo pues bastante favorable, al igual que las perlas de nácar, que es un material pues que se ha venido utilizando y se ha venido estudiando en los últimos tiempos también con propiedades osteoinductivas y osteoconductivas bastante beneficiosas. Gracias. ¿Me escuchan, Ariamaya, Ana? ¿Me escuchan? Vamos a esperar que el doctor Gustavo entre, si está por ahí, porque creo que también tuvo unos problemas eléctricos, una falla. Yo te escucho, Gustavo. Parece que las muchachas no me escuchan. No, apagaron el micrófono. Se ve apagado el micrófono, el de ella. ¿Me escuchan? Ariamay. Tiene el micrófono apagado. Ahora creo. Sí, lo escuchamos. No, ahora sí escuchas, Ana. Sí, doctor. Ajá, Ana, la primera pregunta que te hice. ¿Sí es cierto que cumples año hoy? Sí, doctor. Muy cierto. Sí. Y esto lo tenías guardado, ¿no? No importa, después vas a brindar. Mira, las felicito a las dos, de verdad que un buen repaso entre... De feliz cumpleaños. ¿Cómo? Sí, claro. Ya pusimos el banner de feliz cumpleaños. Excelente, mira, como decía de aquí, de arroba cirugía bucal, ahora pueden pasar a buscarnos unos empanadas y unos pastelitos. Miren, muchachas, las felicito a las dos, de verdad que hablar hoy en día de implantología, hablamos del implante, hablamos de las características del implante, pero es un mundo hablar de los tejidos blandos, es un mundo hablar del hueso, ¿no? Ariamay, de todos esos injertos que mencionaste, ¿cuál sería para ti el ideal y el mejor para realizar un paciente? Creo que realmente eso va a variar de acuerdo a cada caso que se presente y lo que realmente se esté buscando en cada defecto que se presente. Buena respuesta. La respuesta es ninguno. En lo posible, si hacemos un diagnóstico y un análisis del caso que nos permita no estar haciendo posterior a la colocación de nuestro implante, injertos, rotaciones de colgajo y todo eso, el paciente quiere una cirugía o un implante. El paciente quiere reponer el diente que perdió y en lo posible reponerlo el mismo día que lo va a perder. O sea, quiere su diente que ya no tiene una posibilidad restauradora, que le dicen que lo tiene que sacar y quiere ponerse un diente ese mismo día. Él no está entendiendo el que después haya que hacer una regeneración ósea previa, durante
o después una cantidad de cosas. El paciente, por eso el diagnóstico, los registros tomográficos, fotográficos, son fundamentales para el paciente, todo este tipo de elementos que nosotros estamos haciendo cada vez más, buscando una perfección, porque el paciente ya también pide una perfección, ¿no? ¿Qué no les importa? Ponerse un implante y un molar atrás que no tenga una estética gingival importante, pero hay pacientes que son mises en nuestro país, todas son mises como ustedes, bellas, y si les importa en un central esa papila al mismo nivel, grosor y toda esta cantidad de cosas, ¿no? Entonces, igual que para Ana, ¿no? El paciente quiere la menor cantidad de cirugías posible. O sea, el paciente quiere implante y diente. Y miren todo lo que nosotros hacemos y cómo convencemos al paciente. Y cómo lo convencemos en base a una necesidad de, para darle sobrevivencia, supervivencia y estética a ese implante. Antes no, eso no era, era secundario, ¿no? La estética. El implante venía, estaba óseo integrado y ya, y resuelto el, y nos quedamos a la buena de Dios de nuestras habilidades, de algunos que lo rehabilitan, si no son el mismo cirujano, o del técnico dental, que a veces sabe, quiere saber más que nosotros, ¿no? Pero es importante saber que tenemos todo ese tipo de cosas, pero, y que las podemos utilizar, las usamos a diario, pero lo importante del diagnóstico, para emprender un plan de tratamiento y ese camino que va a llevar al paciente muchas veces, porque cuando hablamos de injerto, de todo esto, estamos hablando muchas veces de más de un año para llegar a una corona o un tratamiento protésico. Yo te perdí como unos 5 minutos, Ana, por un bajón en la electricidad, pero no sé si comentaste algo sobre el socket chill. Y si sabes algo sobre socket chill y en qué caso utilizarías o lo recomendarías. No lo comenté, pero principalmente eso lo utilizamos sobre todo en el sector anterior para mantener como esa altura allí, ósea, para, es como también, se considera como una forma, digamos, podría ser de una preservación alveolar, porque realizamos un corte pues de esa raíz que para que nos quede pues allí no haya una pérdida sí tan significativa de la misma. Fíjate que, ¿quién le da irrigación a ese hueso? El hueso alveolar te puede medir 1 milímetro, y si tú le estás quitando irrigación por medio del ligamento, el hueso se reabsorbe, ¿no? Entonces, si tú tienes un central, un lateral, un diente anterior, ¿no?, que tiene una indicación de exodoncia, sea por una reabsorción dentinaria externa, interna, mira, y lo puedes hacer, se deja una capa de alrededor de 1 milímetro, 2 milímetros, sobre todo cemento y dentina, cemento muy pequeño, y eso te va a preservar a ti la tabla ósea, te va a preservar, y por supuesto se coloca el implante y va, debe quedar un gap, el gap también debe ser rellenado, pero en casos anteriores, y no es dejar una laja de diente así nomás, o sea, hay que preparar ese lámina que va a quedar y te va a preservar el hueso y te va a preservar esa también parte de la papila. Siempre entonces estamos pensando ahorita, si no hay hueso y sin hueso no hay tejido blando. Entonces, a veces nos enfocábamos hace tiempo más en eso que en los tejidos blandos. Y ahora vemos que si los tejidos blandos fracasan, va a haber pérdida de hueso, al no haber espacio biológico, y va a haber pérdida del implante o pérdida, ¿no?, que es lo que el paciente también está buscando. A ver qué nos dice nuestro especialista, el doctor Gustavo. ¿Estás por ahí, Gustavo? Aquí estoy. Adelante. Gracias, Gunter. De verdad que el seminario estuvo bastante completo. Ya yo había revisado un poquito las láminas y habíamos hecho algunas acotaciones y de verdad que las tomaron en consideración todas. Disculpen que no prendo la cámara, estoy en el celular y el internet, bueno, no tenía luz. Les voy a hacer más que preguntas, algunas acotaciones positivas sobre lo que dije, algo complementario como lo que acaba de hacer el doctor Gunter. De hecho,
me quitó la palabra de la boca con lo del socket chill, porque es una técnica que a pesar de que no se habló, porque bueno, cuestiones de tiempo también tampoco podemos hablar todo lo que existe en en la rama de la implantología, más bien yo creo que abarcaron bastante para efectos del tiempo. Pero el socket chill es una técnica bastante innovadora y con mucho soporte literario. No es una técnica que se lanzó de manera arbitraria, sino que realmente ha sido bastante estudiada por artículos científicos y si es realizada de una manera adecuada, manteniendo el protocolo descrito, para esta técnica, incluso ya hay kit para el fresado de la línea dental, que son kits específicos, no son fresas convencionales, sino kits específicos para eliminar ese segmento o el resto del diente y que nos quede específicamente la lámina. Ariamay, una acotación o quisiera escuchar tu opinión al respecto. ¿Has escuchado conferencias del doctor Gamboreno, el español que digamos está muy en boga ahorita, en que habla mucho sobre la parte de regeneración? Pero fíjate que él, incluso yo he escuchado conferencias, él rompe muchos paradigmas y habla también con un soporte literario donde él tiene una cantidad de artículos y publicaciones y sus casos clínicos los tiene muy bien reportados, donde habla sobre todo en el sector anterior. Él no concibe la colocación de un implante en el sector anterior sin un injerto de tejido blando. Es decir, bajo ninguna circunstancia, si haya un buen grosor de tejido blando, él no coloca un implante postexodoncia en el sector anterior sin un injerto de conectivo. Entonces, incluso él considera que en algunos casos donde hay defectos de tejido óseo en ese sector, en el sector anterior superior, que es el más, digamos, de más consideraciones estéticas, él considera que simplemente manejándolo con tejido blando es suficiente. O sea, no toma en consideración los injertos de tejido duro. Si el implante está óseo integrado, pero está mostrando algunas roscas o ha perdido de cierta forma la cortical vestibular, él considera solo engrosar el tejido blando. ¿Qué opinas al respecto? Realmente creo que sería mucho más predecible porque nos va a favorecer básicamente esa estética rosada ideal que se busca. Como que estamos adelantándonos a lo que probablemente vayamos a hacer en una segunda etapa. Y yo no sé si ustedes estaban cuando el doctor Gustavo Prato, que fue uno de los pacientes que atendimos ahí en el área quirúrgica, se colocaron los dos implantes en el sector anterior, anterior superior. Y con el tiempo, y yo sé que Alejandro Cedeño está ahí y nos está escuchando, y él sabe que fue así, también lo llevó Manuel Linares, Jumar, llevaron ese caso, lo fueron llevando. Y se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, que hicimos una regeneración ósea en el sector anterior superior porque estaba perdiendo hueso y se estaban viendo un poco las roscas de los implantes. Y después de hacer esa regeneración ósea que quedó espectacular al principio, o sea, se logró un grosor importante. Con el pasar de los meses, a los 6 meses, ya todo el injerto que se había colocado se había perdido. ¿Por qué? Porque en ese momento no tomamos en consideración más bien un injerto de tejido blando que un injerto de tejido duro. Y no sé si colocaste finalmente el caso de sus implantes posteriores, porque hubo una parte que también perdí la conexión, que me dijiste que lo ibas a colocar, el Sí, caso de la doctora Solveig. ¿Sí lo presentaste? lo mostré el perfil de Perfecto. menaza que Ese se es encontró. el mismo caso del doctor Prato, pero los implantes posteriores. Ahí él también se le colocó un injerto de tejido conectivo, pero aparte, y a eso voy con este caso en particular, al momento del destape de esos implantes se hizo un roll flap, es decir, una rotación de colgajo hacia vestibular, que complementó el injerto de conectivo que hizo muy bien la doctora Solveig, que en ese momento era residente del programa de periodoncia. Pero aparte del destape, o sea, tomar en consideración que no utilizar los punch para destapar los implantes, sino más bien traer este tejido conectivo que tenemos sobre el implante o hacia palatino, traerlo hacia vestibular, y eso puede complementar de manera muy positiva el resultado final. Fíjate que eliminaba el punch de tejido, colocaba el implante y después quedaba prácticamente el implante, el tornillo de cierre quedaba expuesto al medio bucal. Me di cuenta que en 2 o 3 casos se formaba un gran loma residual en la parte superior y eso hacía que se perdiera el hueso un poquito en la parte superior. ¿Qué estoy haciendo ahora? En cirugía guiada igual hago una pequeña incisión lineal muy chiquita, que pase la fresa a través de esa incisión que yo realicé y después coloco 1 o 2 puntos de sutura. De esa manera yo no estoy perdiendo
el tejido blando que queda justo por encima del tornillo de cicatrización, que lo pierdo con el punch. Por todo lo que ustedes han estado hablando en el seminario, o sea, ¿por qué voy a quitarle justo lo que necesito, que es el grosor sobre el implante? Lo estoy quitando con el punch. Entonces no tiene ningún sentido. Eso es algo que nos ha dado la experiencia de ir trabajando con cirugía guiada. Con respecto al... excelente. Disculpa que te ataje, pero excelente observación, y eso es de la práctica y de la experiencia, ¿no? Hablaba temprano Ariamay que decía, ¿hasta dónde sumergimos el implante? ¿Cuánto tenemos de tejido? Entonces, si teníamos y lo vamos a quitar, entonces, ¿qué hicimos, no? Y fíjense que ahora lo tenemos todo esto en la teoría y nos tocó, y como te digo, Gustavo con su práctica de guiar, la experiencia lo llevó a darse cuenta de esto y lo trae. Y no todo lo que viene patentado es para usarse ciegamente. Bueno, para eso también viene dada la experiencia. Para muchos los conceptos teóricos que acaban de dar algo más que comentarle a las chicas, porque si no es tarde para la Ana. Y fíjate, Gunter, que en la casa comercial, ya para terminar aquí, Gunter, fíjate que el kit de la casa comercial trae el poncho. O sea, la casa comercial te está diciendo que utilices el poncho, pero uno tiene que como clínico también tener criterio. O sea, si yo no uso uno de los instrumentos que me está poniendo la casa comercial, pues perfecto. La teoría me está diciendo que no debo hacerlo porque le estoy quitando ese tejido blando. Y Ana, con respecto al Tempol, ¿has leído algo? Fíjate que tenemos casos clínicos de Tempol donde estamos utilizando el tornillo para ganar también en sentido vertical, no solamente horizontal. Recientemente hicimos un caso donde colocamos tornillos en dos incisivos laterales de dos implantes que habían colocado y se habían perdido, y colocamos el tornillo, en vez de colocarlo en sentido horizontal para ganar grosor, lo colocamos en sentido vertical para mantener la carpa y después colocamos una membrana. Quiere decir que el Tempol también nos permite hacer ganancias verticales, no solamente horizontales. Cuéntame, ¿qué piensas al respecto? Sí, realmente, o sea, en lo que leí, pues la mayoría de la ganancia era horizontal, pero pues, no es algo como que sine qua non, porque el objetivo pues de los tornillos es solamente que el tejido blando pues no se invagine allí y dar una mayor altura y mayor, o sea, una mejor posición, un mejor posicionamiento de esa membrana allí. Entonces, o sea, es bastante viable también utilizarlo pues para una ganancia vertical. Correcto. Y con respecto al COVID, que al final presentaste la distracción alveolar, que es una técnica, y yo sé que está aquí y el doctor Gunter sabe lo traumático que es para el paciente y lo difícil que es conseguir un resultado satisfactorio con un distractor. Hay casos buenísimos y hay casos malísimos donde el resultado es totalmente negativo con la distracción, porque es una técnica muy, muy complicada de hacer. Y aparte, para el paciente es difícil decirle que va a tener un distractor ahí unos meses, que va a tener prácticamente un palo que le sale ahí de la zona anteroinferior, o sea, es complicado. Entonces, la técnica de Cowry ha demostrado recientemente que da muy buenos resultados en grandes defectos en el sector anteroinferior, en el sector anterosuperior, y llega incluso a sustituir en algunos casos la distracción alveolar. No estamos hablando de distracción osteogénica de grandes defectos por trauma ni nada, estamos hablando de distracción netamente del segmento alveolar. Gunter, no sé si nos puede acotar algo al respecto. No, sí, lo que tú decías, mira, hay que ser creyentes cuando se hace distracción alveolar. O sea, sobre todo cuando quieres ganar en defectos en altura, pues puedes conseguir hueso, pero a lo mejor consigues luego un filo de cuchillo que después va a llevar otra cirugía para obtener hueso en sentido horizontal. El paciente lo tuviste con un aparato y luego viene otra cirugía. Entonces, lo que les decía ahorita, si minimizamos, si planificamos, y cada cirugía que se hace, cada vez que levantamos que sea una papila, estamos rompiendo la irrigación. Irrigación que es la vida de ese tejido blando y la vida del hueso.
De verdad que en los pocos casos que lleva con distracción osteogénica, de tres, un buen resultado. O sea, a lo mejor en mis manos, a lo mejor hay gente que lo maneja muy bien, pero siempre hemos conseguido unos filos de cuchillo, un hueso muy delgadito en ese sentido. Y hay que hacer otra técnica de regeneración. O sea, existe, está, y seguramente si tienen otro tipo de entrenamiento puedan lograrlo, pero generalmente va a ir a con otra cirugía, inclusive de injerto de tejido blando y todo este tipo. Y yo también comparto mucho lo que dice ahorita Gustavo. Ahorita el gold standard y queremos llevar todo es tratar de injertar tejido blando sobre el tejido duro. Es más predecible y es menos engorroso y menor morbilidad para el paciente. Yo me he metido ya en esa onda. Antes era enemigo de la papilla y sí, los cirujanos somos bastante rudos y no nos interesa. Ahora somos más delicados, queremos más a los periodoncistas. Pregúntenle a Gustavo, las quieren mucho. Pero sí, tenemos que meternos en esa onda. Y ya para concluir, desde mi punto de vista, si nosotros hacemos una buena planificación, y eso fue prácticamente todo lo que hablaron ustedes en su seminario, las dos, si ustedes evalúan el tejido blando, si ustedes evalúan el tejido duro, y no es que ponen el implante y después es que se evalúan esos dos elementos, los resultados van a ser muchísimo mejores. En la clínica privada, que es donde más nos movemos y se van a mover ustedes cuando se gradúen, ustedes van a tener que aprender no a vender, porque nosotros no vendemos, sino a ofrecer el tratamiento completo. Si un paciente no se compromete con las regeneraciones de tejidos duros y blandos que necesite, no es un paciente candidato para implantes, porque después el dolor de cabeza es para ustedes y es un dolor de cabeza que queda y que les daña su reputación como profesionales. Entonces, una buena evaluación de esos dos tejidos y convencer al paciente de que los necesita y de por qué lo necesita, porque el paciente no sabe qué es que el tejido duro, qué si el hueso, qué tal, no, él quiere su diente, para eso va. Pero si ustedes le aprenden a ofrecer ese tratamiento y el complemento de la colocación del implante, van a tener muchísimo más éxito. ¿Y cuántos pacientes nos llegan a nosotros con desastres? No digo que yo no los haga, que no los haya hecho, porque obviamente uno va teniendo una curva de aprendizaje y obviamente lo que hacía antes, a lo mejor ahora no lo hago. Pero llegan muchos desastres simplemente porque no hubo planificación o porque no se prepararon como se están preparando ustedes dos y el resto de sus compañeros en todo esto y no simplemente colocar un implante por colocarlo, sino hacer una buena planificación. La felicito a las dos, feliz cumpleaños, Ana, que la pasen muy bien. Ahora sí te puedes tomar tus cervecitas y eso. Y, no, ayer me vacuné. Después de la vacuna. Ah, no puede ser, ¿verdad? Bueno, ayer me vacuné. Yo entonces, que no me vacuné. Feliz tarde. Un abrazo, hermano. Listo, cuídate. Hasta luego, feliz tarde.